smoke 3 miles high. Make a wrong move and you won't survive. Got five jobs just to get by. Gotta play the game like it's your time. Got NYC on my knuckles. Become that kid with a hustle. Live my whole life in struggle. Now you wanna talk about this in a couple. This door's out to the 631 to the 516 and all the bad chicks. Bienvenido, conductor. Te esperan carreras reñidas y velocidad extrema que te mantendrán al borde de tu asiento. Este es un juego multijugador de carreras donde los iguales es el objetivo ser el primero que cruce la línea de meta con su auto, por supuesto. Pon atención al círculo naranja que se encoge al final del conteo. Cuando se encoja alrededor del botón de potenciador mini, tócalo para activar un super arranque. Toca aquí para activar el super arranque. ¡Bien hecho! Presiona el botón direccional derecho para moverte a la derecha. Ahora intentemos ¡bien hecho! El derrape es la técnica más importante. Primero te haré una demostración. Solo necesitas mirar y aprender. Es hora de aprender a derrapar. Una vez que aprendas el método recomendado de derrape, te convertirás en el maestro del derrape en poco tiempo. Conduce con tu mano izquierda y mantén presionado el botón de derrape con tu mano derecha para derrapar. Cuando comiences a derrapar a cierto ángulo, levanta tus dedos. Después de un derrape exitoso, aparecerá un potenciador mini. Toca el potenciador mini para acelerar rápidamente al salir de una vuelta. La próxima curva es perfecta para derrapar. ¿Por qué no lo intentas? ¡Excelente! Tu derrape fue increíble y te otorgó nitro. Toca el potenciador mini al aterrizar después de un salto para obtener una sacudida de aceleración. ¡Wow! ¡Qué piloto tan talentoso! Tengo una idea. ¿Por qué no vamos directo a una competencia real?
divertirte con tus amigos es jugando una carrera de objetos por equipo. Pero primero, vamos a aprender sobre los objetos disponibles. En una carrera de objetos por equipo, cualquier piloto que cruce primero la meta le dará la victoria a su equipo. Puedes obtener objetos al pasar sobre las cargas de objetos dispersas por la pista. ¡Vamos a correr! Cuando toques el misil, este seleccionará un objetivo. Si vuelves a tocarlo, el misil se disparará contra el enemigo seleccionado. Ahora tócalo de nuevo para atacar a los enemigos seleccionados. ¡Obtuviste un escudo! Los escudos pueden hacerte inmune a la mayoría de los otros objetos. Aparecerá una advertencia en la parte superior izquierda de la pantalla cuando te apunte un objeto. ¡Un cubi va hacia ti! ¡Toca el escudo para prevenir el ataque!
de experiencia, oro y cupones al completar misiones diarias. Si completas los objetivos de la misión para avanzar en el juego, mejorarás sin duda alguna en un 2x3.
Incluso puedes enviar objetos a tus amigos para mantener buenas relaciones.